bailarina, vamos a necesitar icing de consistencia de delinear blanco, icing de consistencia un poquito más firme en color fuchsia, sprinkles, este de sprinkles yo las preparé especialmente para esta galleta, y un poquito de color marrón de icing para rellenar. Preparé un poquito de icing color fuchsia de consistencia firme para hacer algunas decoraciones de la galleta. Voy a rellenar mi manga pastelera. También rellené una manga pastelera con color blanco. Muy bien, voy a empezar por delinear el vestido, o sea, el tutú de la bailarina. Muy bien, vamos a rellenarlo usando un color que ya tenía preparado, que es como color vino. Muy bien, ya delineé la galleta de la parte del vestidito, entonces ahora voy a poner icing de color marrón en el vestido. Ahorita lo voy a rellenar todo y ya más adelante vamos a hacer las decoraciones. Cuando vas a añadir sprinkles a tus galletas, siempre tienes que estar pensando qué parte es en la que les vas a añadir sprinkles para que esa parte la hagas primero, para que cuando le pongas las sprinkles no se vayan por todos lados. Ok, entonces como donde voy a poner más sprinkles va a ser en el vestido y como en la coronita, pues estas son las partes que voy a empezar a hacer, ok. Entonces les había platicado que hice una mezcla de azúcar, que fue, puse azúcar rosa, moradita, dorado y ay, ya no sé qué otros colores le puse para hacer este de sugar plum. Ahora aparte también le voy a poner un poquito de dorado. Okay. Esto se lo voy a poner todo alrededor del vestido. Cuando vas a hacer algo que parezca tul, lo que quieras que parezca tul, el azúcar de colores le da un toque muy especial. Okay. Bueno, añadir un poquito más de dorado. Tiene que ser muy poquito, no tienes que hacer mucho porque luego vamos a hacer más decoraciones, ¿ok? Muy bien, esperamos a que se seque un poquito y luego vamos a hacer las manos y la carita y las piernitas. Ok, se me olvidó decirles hace ratito, también vamos a necesitar preparar un poquito de royal icing de rellenar en color carne, ¿ok? También voy a añadir estos de color moradito. Nada más voy a poner tres. ¿Okay? Yo tengo aquí mi icing color carne que le puse un toquecito de color cobre de Wilton. ¿Okay? Voy a poner un poquito de gotitas de icing y luego voy a usar la aguja para llevar el icing a otros lados. Estos pedacitos son muy finitos, entonces estos sí tienes que tener mucho cuidado que se vayan a donde tú quieres, porque si no, y que tu icing no esté tan fluido, tiene que tener un poquito de cuerpo, porque para cuando vas a hacer estos detallitos tan pequeños, es muy fácil que se vaya por todo lado el icing, entonces tiene que estar el icing con un poquito de consistencia un poquito más de tantas galletas que he hecho de ballet.
hay unas niñas que tienen todas las galletas que les he regalado y no se las han comido y las tienen guardadas. Me da mucha ternura porque sus mamás me dicen que no se las quieren comer y que las quieren guardar por muchos años. Eso me da mucho gusto. Ya que tu galleta esté casi seca, vas a hacer las últimas decoraciones utilizando tu icing rosa de consistencia firme y vas a hacer los solanes de la manguita, del corset y también del tutú. Vas a diluir un poquito de este icing para hacer las zapatillas. Y utilizando un marcador comestible en negro, rosa y rojo, vas a hacer la carita de la bailarina. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Por favor, suscríbete, déjame algún comentario o alguna sugerencia. Y si te gustó, regálame un like. Espero que te guste y nos vemos a la próxima. Bye.